Si muere el poeta. Si muere el poeta, no habrá luz ni lucidez como otros días. Quedarán en reposo los versos y las palabras. Los huérfanos de versos serán pregoneros de sueños, porque la muerte del poeta es el sueño eterno de la palabra. En mi casa había una costumbre muy fuerte por la lectura. Mis hermanos mayores, mi papá, traían libros de otras partes y yo me devoraba los libros de ahí. Y luego ya, pues ya estando en el inclusive desde mi infancia, de pronto muy hecho la costumbre de tener un como especie de diario y escribir mis pensamientos. Y ya luego por ahí a los 12, 13 años ya escribí, por ejemplo, mi primer poema. Quedarán otros poetas, otros versos, otras elegías, aquellos que cultivaron la flor para el homenaje póstumo. Soy Francisco Javier Betancourt, escritor, comunicador, poeta, de vez en cuando. A ver, yo no puedo decir, yo no me matriculo en ningún estilo, pero la poesía mía, a mí me... He sido un hombre que ha recorrido bastante las ciudades y los pueblos, y entonces le escribo a esas andenes, a las aceras, a las calles, a los rostros. Para mí es una tarde o una noche de lluvia, o una tristeza o el abandono, me ponen a escribir en cualquier momento. El velero que fundió la esperma para la noche en velo. El carpintero que torneó la madera para tu aposento. La mujer que guardó sus lágrimas para el momento asiago. Yo tengo una publicación propia, que es de palabras y conjuros, un libro, una selección que hice de mis poemas. Que digamos que yo tengo mucho poema pues, escrito, pero no... Es el que he publicado, pero igualmente ya me han publicado en muchas antologías. Estoy publicando en una revista Azahar de España. Estoy publicando un poema permanente en esa revista que es cada mes. Y en varias antologías, en México, aquí en Colombia, en muchas antologías también he estado, pues me han publicado. El verso seguirá esperándote en la esquina del barrio, en la barra, en el salón ante el óleo fresco, en guardia del epitafio o del responso, el silencio. Yo creo que es cuando muera el poeta. Yo creo que no puede acabar la tinta. Si uno en la vida puede encontrarse con miles de dificultades, y el escribir es el alma, es el espíritu. Es el ánima que nos lleva a seguir viviendo, a estar contentos con lo que hacemos.